16 y 17 de 55. Gloria a Jesús. Salmo 55. Dieciséis y diecisiete. Lo tenemos, hermanitos. Gloria a Dios. Leemos la Biblia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice Dios su palabra así: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Verso 17. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Él redimirá en paz mi alma de la guerra contra mí. Aunque contra mí hayan muchos, oiga, contra mí hayan muchos, Dios oirá y los quebrantará luego. El que permanece desde la antigüedad, por cuanto no cambia ni teme, oiga qué lindo. Adiós, Padre, gracias. Gracias Dios, gracias Jesús, porque eres Dios especial. Recibe la adoración, Señor. Recibe, Señor, honra, alabanza, la gloria. Padre, gracias porque eres Dios. Recibe, Señor, la adoración hoy. Háblanos a través de tu amor, a través de tu gracia, a través de tu misericordia. Lo pedimos todo, Dios mío, en el nombre tuyo. Gracias, Salvador, gracias Jesús. Háblanos hoy, Dios. Amén, amén y amén. Qué bueno, sentadito unos minutos, ya nos vamos. Gloria a Dios. El Dios ayudador. Amén. Tenemos, hermanos, a un Dios que hace de todo porque nosotros salgamos adelante. Envía su palabra a las naciones. No importa si la gente es pecadora o no es pecador, si es chico o si es grande, Él va con el mensaje a todos lados. ¿Para qué? Para que la gente venga a una vida nueva. ¿Cuál es la razón de nosotros? ¿Cuál es la razón de ser de nosotros? Cristo. Cristo es nuestra razón de ser. Aunque no lo entendamos. Aunque nosotros no entendamos, ahí está Dios. No es que nadie me comprende, no importa. Dios ahí está. Si en los momentos duros, difíciles, Él está allí. ¿Cómo? Con sus milagros. Dios haciéndose presente a través de su palabra. Dice, mira, yo soy tu Dios. Y fuera de mí no hay quien salve. Yo soy tu Dios. 41:10 Isaías. Y yo no temas. No temas ni desmayes. Yo soy el Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ese Dios haciéndose presente, porque contamos con un Dios poderoso, con un Dios, hermanos, perfecto. Y ese Dios perfecto está allí para ayudarnos, para darnos vida, para darnos fuerza, para darnos misericordia. ¿Cómo? A la manera de Él. Usted no entiende, no puede. Ese mañana es domingo. Yo que soy dominguero, me toca ir a la iglesia mañana. Dicen los demonios, pero mira, Paco, mañana va a jugar Alianza Firpo. Vos sos un gran firpense. Perdete, hombre, Paco, anda a gritar que Firpo vive. Pues. Y tú tienes dos opciones, o te vas a ver al Firpo o te venís a oír el mensaje. Pero tu ayuda viene del cielo. Tu ayuda viene de Cristo. ¿A quién le vamos a pedir ayuda? A nuestro Dios. Nuestra mujer no nos va a poder ayudar. Aunque ella quiera sanarnos, no va a poder porque no puede. El doctor no nos va a poder sanar porque él es limitado como todos. Pero ese doctor llamado Jesús, él sí puede arrancar ese dolor de muelas que te asedia y decir, aquí estoy presente. Yo soy tu Dios. Yo soy tu Dios. Eso es lo lindo. O sea, que
creer en ese Dios poderoso. Creer en ese Dios que lo dio todo por ti. Creer en ese Dios fiel, en ese Dios real, en ese Dios vivo. Creer que allí está la solución. ¿Cómo? En Jesús. En Jesús. Creer que vamos a ver su gloria. Creer que cuando hablemos con Él, vamos a tener otra visión espiritual. Porque usted crece cuando ora. Si usted no ora en 30 años y Cristo no ha venido y usted no se ha muerto, seguirá siendo el mismo hermanito de siempre. Porque el que no ora ni va ni viene. Pero el que ora, ese avanza. El que ora, ese tiene metas que cumplir para honrar a Dios. Para que Dios se sienta contento. Decía Josué, vamos a ver la gloria de Dios. Aunque el ejército de ellos es más poderoso, nosotros tenemos un Dios a toda prueba. Tu Dios nadie lo vence. Tu Dios nadie lo vence. Pues no andes peleando con la gente, peleate con los demonios. No andes preocupado porque en la brujería te están haciendo unos menjurjes. Para que te hagas maricón, para que te hagas bolo, para que te hagas más chiquito de la que ya son. No, no tengas miedo. Jesús está contigo. Tenemos a Dios con nosotros, estamos completos. Completos, 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 porque Dios es nuestro Hacedor, Él es Rey de Reyes, Él es Dios eterno, Él es Dios grande, Él es Dios vivo, Él es Dios bueno. Esta mañana estuve predicando yo por allá en Huizuca. Oiga, hermano, donde quiera que vayamos, allá hay palabra de Dios. No te dejes matar, hay palabra de Cristo. Corre a los brazos de Jesús. Y ya no vivas siguiéndole el jueguito al diablo. Ya no vivas con el diablo en el lomo. Ya no vivas para esta tierra. Vive para Cristo. Vive para Dios. Vive para Dios. Vive para Dios. Vive para Dios. Porque en Dios está la esperanza. Tenemos a un Dios poderoso. El Dios ayudador. Yo soy tu ayudador, Dios hablando. Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Nada me faltará. Tenemos cosas mejores que comida. Tenemos cosas mejores que cosas. La presencia de Dios en nosotros, eso no lo compra el dinero. Eso no lo compra nadie. Eso Dios lo pone en tu vida y ahí está. Porque Dios es fiel. Porque Dios es real. Porque Dios es vivo. Porque Dios es bueno. Porque Dios es poderoso. ¿Cuándo es que nosotros nos paramos en la brecha? Cuando hemos sido procesados por Dios. Cuando hemos sido procesados por Dios. ¿Qué es el proceso? El dolor. El dolor es un proceso. El dolor. Los menosprecios que tus hijos te hacen es desde un proceso. Para que dejes de estar confiando en tus hijos. Maldito el hombre que confía en el hombre, que confiar en Jesús. El menosprecio que te hace tu marido, el menosprecio que te hace tu mujer, es un proceso. Yo estoy con vos porque ya me acostumbré vos, pero yo a vos no te amo. Y como somos tontos y payasos para andar pidiendo amor a los que no tienen amor, cuando nuestro Dios ayudador lo tiene todo. Mira, amor, tanto tiempo sin hablarme, hijo, ¿por qué no me habla? Mire, mamá, yo estoy ocupado. Acuérdese que yo soy un hombre profesional que tengo que ver tanto trabajo. ¿Usted por qué no hace nada, mamá? No me diga eso, Fidencio, se me va a caer la mollera. ¿Por qué no entiendes que tu amor se lo tenés que pedir al que tiene amor? Jesús, lléname de tu amor. Cuando vos estás llena de amor de Dios, no necesitas que un desgraciado de esta tierra te ande lambiendo, te ande dando amor. Amor, tomémonos una foto con una, mira, mi amor, aquí te traje una flor. Es de ayote, pero te la di con el corazón. Y poner la flor de ayote en un guacal de agua a los 8 días, está seca. ¿Eh o no?
Mejor llenémonos de amor de Dios, de ese amor que te ayuda, ese amor que dice: entonces, Señor, tú eres mi ayudador. Yo soy carne, no puedo, pero tú eres Dios. Sálvame, ayúdame, Dios, dame fuerza, Padre, aquí estoy, Dios mío. Porque ahí está la clave. Caminar en el tesoro inconmovible de los siglos. Voy a poner a estudiar a mi esposo para que mi esposo sea un ingeniero y cuando él gane bastante, entonces comamos bien, porque ahorita solo comemos chacalines, pero cuando él sea ingeniero vamos a comer langostas. Se lo van a llevar los de la universidad. Me dice un amigo, estábamos en el ejército: Dani, ¿vos qué decís? ¿Ponemos a estudiar a mi esposa? Sí, hombre. Claro. Pongámosla. Cuando vos no le puedas pagar, yo le pago. Démosle. Pero eso sí, que cuando ella sea licenciada te va a dejar porque vos no tenés título. Y ella se va a sentir mal que su marido es un... Es así, pues, que no es licenciado. Porque ella se va a acostumbrar. ¿Qué pasó, licenciado? ¿Qué tal? ¿Cómo está licenciado? Que no sé qué. Y esa locura se le va a meter a ella porque es inmadura. Es gente inmadura. La gente inmadura se le pegan todos los mozotes que hay en el camino. No, el de Dios no se le pega nada, porque el de Dios está firme. El de Dios sabe lo que quiere, a su nombre. Pero tú estás listo para que cuando ella te diga que se va a ir con otro, vos puedas decir: Ebenezer, hasta aquí me ayudó Jehová. ¿Estás listo? Sí, claro. La agarramos de sexto grado hasta que la sacamos de licenciada. A veces no podía pagar él. No, hombre. Ay, mira, fíjate que la universidad. No, más dale. Tenemos una amiga. Démosle. Nosotros hagámoslo para Dios. Yo no era cristiano, pero yo siempre supe que si uno da algo, no hay que dárselo a Dios, no a la gente. Señor, que lo agarre ella, que ella se lo coma, pero yo, para tu gloria, Señor. Que des dando que se recibe. Y no te vayas a sentir mal, ni vayas a andar yendo a la universidad, que cuando la tengan bien abrazada a su compañero, vos ya vengas con la gran trompa y te dé paro cardíaco por payaso y te vayas para el infierno. Porque la universidad es otro ambiente, pues. La universidad, ¿qué onda? ¿Vos qué tal? Hola, hombre, ¿cómo has estado? Hola, mira, Eva, ¿no has visto a Adán? Bien, la culebra lo tiene por allá, va. Adán, Eva y la culebra. ¡Mano! Y cabal. Se graduó la muchacha. Luego me dice: Dani, te pido un favor. Yo, después de la graduación, me voy a ir con un profesor. Ya tenemos todo arreglado. Yo me voy. Con tu amigo nunca nos pudimos llevar, pero con aquel nos llevamos. Si él me da 3 pesos, yo le monto 15. Y si él me mete 15 besos, yo le meto 75 besos. Solo mirarle dos cosas. Número uno, debías de ser un poco agradecida. Espérate unos 6 meses. Y luego te vas, porque pues si muy al rojo vivo, que sos careperro, que el mismo día de la graduación te vaya. Además, que ese hombre que te lleva tiene mujer, ese de un rato al otro te va a dejar. Vos lo que tenés ahorita es una pasión. Pasión, la misma palabra dice, pasión, pues que te va a ir. Se pasa rápido. Porque si algún loco es enfermo mental, es la gente enamorada así de mentira. Porque el amor no vuela, el amor permanece. Se te cayó un ojo, pero tu marido te sigue amando, porque él no te amó por tu cuerpo, él no te amó por tus ojos, te ama porque te ama. Cuando el amor es verdadero, nadie lo mueve. Por eso Cristo nos sigue amando a nosotros. El amor verdadero y el amor chafa, el amor plastilina, el amor, hermanos, mentiroso, y el amor verdadero. Hermano, no es tiempo para andar comprando amor. Valemos demasiado para andar comprando amor. Mi amor, júreme que no me va a dejar. Sí, mi amor, no te dejo. Dame el cheque y el amor crece. No. Y le digo: fulano, quiero poner abeja.
La fulana hoy se va. Hoy se va con otro. Y la voy a matar. Va que te dije. Hace tantos años te dije. Te dije. Vaya, está bueno. Se fue. Sufrió mi amigo porque mi amigo era así que estaba enamorado de verdad. Estaba enamorado de verdad. Sufrió. Andaba todo desnalgadito y así curcuchito. Como cuando has tenido una enfermedad y te quebró. Y así de un ratito al otro dejaste de parecer de 40 años y ya pareciste de 95 rápido en media semana. Y a mi amigo bien de mejoradito, bien terminadito, todo triste. Y íbamos trotando con los soldados y nos tocaba cantar ahí en el batallón. Y él todo triste. No, hombre, no te andes enredando. Vamos a buscarle y felicitémosla, que sea gozosa y alegre. No, hombre, yo sé que al verla vas a cobrar vida ya con eso. Así como el toro, pues, que está al otro lado del potrero y con solo ver la yegua del otro lado, él se alegra. Y lo llevé, no, hombre, rapidito, hasta rectecito caminaba cuando estaba frente a ella. Bien alegre, qué bonita está, fulana. Sí, así me dice mi marido, le dice ella. Qué bendición, le dice. Hey, me dijo, pues si vos sabés que yo me estoy preparando para pastor consejero, le digo, no soy cristiano, pero en su tiempo yo voy a andar trabajando para el Señor, le digo. Y lo llevé a verla ya, dos días lo llevé y hasta el dolor de cabeza se le quitó. Daba alegre, vamos a bañarnos a la cueva, le dile que si te da chance y vamos. Y al verla te vas a alegrar. Al paciente hay que ayudarlo. ¿Quién es el paciente? Aquel que está sufriendo. Eso hizo Jesús. Digo, él, estos son unos pacientes que no han tenido amor. Solo han recibido leño. Yo me muero en la cruz para que ellos sean salvos. Porque yo soy su Dios ayudador. Su Dios ayudador. Su Dios bueno. Su Dios bueno. Y le digo yo, fulana, todavía estás a tiempo. Vas en el cayuco quebrado, tarde o temprano le va a comenzar a entrar agua a ese cayuco y se va a hundir y vas a dejar perdido todo. Vos no tenés nada, vos lo único que tenés es la cara, pero de perro. Soy desgraciada, sos perversa. Pero es que te voy a hablar claro, alacrancito Joel. Yo y que conocí a este mal, me cae él, fíjate. Es el diablo. Y oí esto. Cuando regreses a buscarlo, cuando te dé la patada en las nalgas el otro y vengas que este te ayude, él no va a estar. Porque lo has herido demasiado. Lo has herido demasiado. Hay gente que está herida. El pecado los ha herido, pero para esa herida hay bálsamo. Ese bálsamo se llama Cristo. Él es tu ayudador. Él es tu fiel. Él es tu Dios. Él es vivo. Él es real. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios grandioso. Hermana, hermano, no andemos vendiendo nuestra felicidad a los demonios. Seamos gozosos, siempre alegres, felices, sabiendo que nuestro Dios es fiel, sabiendo que nuestro Dios es real, sabiendo que nuestro Dios es vivo, sabiendo que nuestro Dios es poderoso. No, hermano, no. ¿Sabes qué hace Dios? Él se las ingenia para que nosotros avancemos. ¿Por qué? Porque Él es nuestra ayuda. Él es nuestro todo. ¿Qué más queremos si tenemos a Jesús? Puesto los ojos en Cristo. Fuimos juzgados, fuimos condenados y fuimos liberados. Fuimos juzgados en la persona de hermanos de nosotros. Y fuimos hallados culpables de pecado.
Y la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Entonces fuimos condenados. Pero cuando nos iban a condenar, apareció un santo que él aceptó la condena. Y en nombre de nosotros él murió en la cruz. Y ahora somos librados, salvos, porque él es nuestro salvador, nuestro ayudador. Él es rey, él es salvador, él vive. Estamos seguros, contentos en todo tiempo. Contento en todo tiempo. Pero no arriesguemos. No forcemos las cosas. Porque las cosas forzadas no sirven. Me voy a tomar una pastilla para dormir. Y te tomas la pastita. ¿Y cómo te levantas? Bien tundo. Porque no fue un sueño tuyo, sino que fue un sueño impuesto. ¡Pa! Como cuando te dice la mujer, mi amor, mi amor, mi amor. Urge verte atentamente, Florita, tu amor. Llámame, teco matillo lindo, llámame. Llámame, cantarito roto, llámame, ya, urge. Quiero verte, quiero verte. ¿A dónde? En el pueblo campeón. No, 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 hay mucha cola. Quiero verte, ya. Pero urge. Y tú dices, alguna remesa ha caído y quiere compartirla. No, te quiere decir que salió preñada, que se descuidó y la has preñado y que ahora viene el leño. Mi amor, estoy preñada. Y ahora si tú no te haces cargo del bicho, yo le digo a tu esposa y yo no sé en qué vas a terminar. Ay, 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 ay. Y aquellas grandes alegrías que tuvieron en el motel de Cam se convirtió en un gran dolor, en una gran aflicción, porque el diablo mata a sus seguidores, pero Cristo le da vida a los seguidores suyos, porque Él es nuestra ayuda, Él es nuestro todo. No, me dice un hermanito, yo hoy cerebro, yo no caigo en esa trampa. En esta tierra no hay hombre vivo ni mujer viva. No. No, 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 no. El único vivo se llama Jesús. Ya, mira, mi amor. Pero mi amor, yo tengo duda que sea mío. Porque a mí me han contado que vos anduviste por allí. Ah, pues ahorita mismo le hablo a tu esposa. ¡Aló! No, 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 no le hablé. Es mío, es mío, es mío. No le hablé, no le hablé. Ese tipo ya no duerme alegre. ¿Por qué? Sencillo. Porque se vino lo que no esperaba. La prueba va a llegar. La prueba va a salir. La prueba. ¿Qué hacer, pastor, para que la prueba no aparezca? Humillarte, pedir perdón y no volverlo a hacer. Señor, no me vuelvo a subir en el cayuco del pecado. Te pido que me bendiga. Sálvame, perdóname, ayúdame. Dame fuerza, dame fuerza, dame fuerza. Dame fuerza. ¿Por qué? Porque este Dios funciona. Este Dios funciona. ¿Quién vive? Este Dios funciona. Este Dios funciona. La palabra de Dios es vida. Y eso ha dejado Dios para que nosotros cobremos vida. ¿Cómo vamos a luchar? Sencillo, junto a Dios. Nunca enfrentes esta vida solo. Enfréntala junto a Dios. Porque en Dios está la esperanza. En Dios está la respuesta. Él es nuestro todo. Él nos libró de la condenación en la cruz. Él nos sirvió de salvador. Hechos 4:12. No hay otro nombre debajo de los cielos dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo Jesucristo, hombre. Él nos ayudó. Él nos va a dar fuerza. Hermano, Él nos va a dar fuerza. ¿Qué hace Dios? Nos da fuerza. ¿Qué hace Dios? Nos da su ayuda. ¿Qué hace Dios? Nos da todo. ¿Qué hizo Dios? Nos dio a su Hijo en la cruz para que nosotros fuéramos salvos.
Los que estamos en Cristo estamos salvos. Estamos bendecidos, Juan 3:16, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo y ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Cada mensaje tiene cosas que nos tocan a nosotros. Cada mensaje, predique quien predique, cada mensaje tiene cosas que nos tocan a nosotros, para que nosotros crezcamos, para que nosotros avancemos, para que nosotros estemos cada día pendientes de nuestro Dios. Involúcrate en el Evangelio, sirve a Dios. Lo amas y le sirves, sírvele a Dios. Sírvele a Dios, sírvele a Dios, sírvele a Dios, sírvele a Dios. Mi hermanito estaba moviendo a los hermanos para una campaña. Y iban los hermanitos de aquí de San Martín, allá por Santa Tecla. Cuando van por Molsa, hermanito, hermanito, se nos olvidó el micrófono, varón, vamos a traerlo. Vienen a traerlo. Luego van otra vez por Soyapán. Hermanito, hermanito, dejamos al que va a cantar. Vienen a traerlo. Hermanito, hermanito, cállese, varón, que no llevamos la planta. Bueno, hijos del diablo, que me han visto cara de tonto. Malditos demonios, fuera de mi Picacho, fuera. Y lo echó. Y va subiendo él por la terminal de Oriente. Cuando viene palabra de Jehová a él, él recibía voz audible. ¡Fulano! Sí, señor. Pum, se estacionó. Sí, señor. ¿Quién eras antes de conocerme? Un desgraciado, señor. Un fino bolo. ¿Quién te rescató? Usted, señor. ¿No crees que allá en la campaña también hay otros que esperan ayuda como tú? Vuelve a esos hombres y súbelos y ve para donde ellos te digan, yo estoy con ellos. Sale aquel indito de regreso llorando, porque cuando Dios nos habla, lloramos de presencia de Dios. Sale, hermanito, súbanse, ya me habló Dios. Métanme todos los viajes que quieran, aquí estoy a la orden. Yo no era nadie y hoy Dios me ha enrostrado. Voy con todo. Pues fíjate, hermanito, que ya nos habló un hermano que él llevó la planta, así que ya no lo necesitamos. No, 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 por favor, por favor. A Satanás no lo necesitamos, hombre. Yo no soy Satanás, ¿cómo no? Hermano, van a haber luchas para que no vengamos al culto. Van a verlo. Yo quiero ir al culto, pero como mi amor es celoso, mejor no voy. Porque si voy al culto me pueden quitar allí a mi amor, mejor no voy. Yo quiero ir al culto, pero no puedo. Van a haber un millón de excusas, porque al diablo no le conviene que estés atortado en esa silla. Porque por dormidos que seamos, algo vamos a agarrar. Porque de algo estate seguro, este Dios no vuelve vacía su palabra. Los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra de Dios no pasará. Porque estamos en la presencia de un Dios bueno, en la presencia de un Dios fiel, en la presencia de un Dios real. Si alguien nos ama es Cristo, tu ayudador, está listo para salvarte. Corre a su brazo, pídele ayuda a Dios. No te dejes morir, no pienses en lo que la gente dice. No hagas como la gente, haz como la Biblia manda. Enviado pidiendo perdón a Dios, busca a tu Dios, busca a tu Dios, busca a tu Dios, a su nombre. ¿Y qué hace Dios? Nos procesa para que veamos para el cielo. Ya había un hombre que no necesitaba de Dios. Era bien acto suficiente. La gran Babilonia que yo he creado con la fuerza de mis manos. Y le dice Dios, fíjate, Nabucodonosor, que este día yo he hecho unos cambios en tu vida. Y a partir de hoy te he puesto corazón de yegua para que vayas a comer zacate. Así que ya van a venir con un lazo para agarrarte y te van a llevar. Se fue. Dice la Biblia que caía sobre él
se hizo peludo del cuerpo, las uñas le crecieron y comía monte en el zacate. Eso mi mente no lo acepta si soy humano, si soy cristiano, sí. Porque si la Biblia lo dice, así es. Porque nuestro ayudador Cristo está completo. Y a los 7 años este hombre ve para el cielo, capítulo 4 de Daniel. Es bueno que yo dé testimonio, dice él. Es bueno que yo testifique que este Dios al que sirven los hebreos es un Dios perfecto. Y ahora yo lo adoro y lo alabo y lo glorifico. Y voy a dar testimonio alrededor del mundo. Nuestro ayudador nos procesa para que crezcamos, para que alabemos su nombre, para que adoremos su nombre. Porque tenemos un Dios poderoso, un Dios glorioso, un Dios vivo, Dios real. Un Dios real. ¿Qué más queremos si estamos con Dios? Mantengámonos en Jesús. ¿Qué va a hacer Dios? Nada. En la cruz nos dio el mejor regalo que puede recibir un ser humano. A su Hijo Jesús. Tú agarra un megáfono. Ve a esos que tienen carritos sonoros. ¿Por cuánto anuncia el Evangelio una hora? $12. Tome. Vaya a anunciar el Evangelio. ¿Qué quiere que diga? Diga: Cristo salva, sana y liberta. Se hace un llamado a todos los pecadores que Cristo viene pronto. Démelo en un papel escrito. Vaya, dele. Ya predicaste. Y claro, vos estás en la pupusería hartándote 20 pupusas, pues. Comiendo, pero ya pagaste $12 para que vayan a anunciar a Jesús. Sí. Ya hiciste algo, ya fuiste a comprar 20,000 tratados a una librería y ya mandaste a 10 personas que lo vayan a tirar a todo el país. Cuando vos te muraste, va a decir Dios: ¿qué tal, hija mía? ¿Cómo te fue en la tierra? Bien garroteada, Señor, bien leñaseada, ¿verdad? Sí, Señor. Mira, yo vi los millones de tratados que impartiste de mi palabra durante los años de tu vida. Yo te vi con el megáfono, fíjate que ibas a anunciar allá a tal parte. Yo te vi que gritabas, fíjate. Yo te vi, porque si algo Dios ama es que nosotros lo adoremos. Si algo Dios ama es que nosotros le sirvamos. Si algo Dios ama es que nosotros vivamos para Él. Si algo a Dios le gusta es que nosotros entendamos que somos seguidores de nuestro Dios ayudador. Él es Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es un Dios vivo. Él es un Dios maravilloso. Piensa, ¿cuánto haces por el Evangelio? ¿Qué estás haciendo por el Evangelio? Sirve a Dios, sirve a Dios. Alaba a tu Dios, el Dios ayudador de todos los tiempos. Jehová de los ejércitos. Salmo 37 del 39 al 40. Salmo 37 del 39 al 40. Salmo 37. Salmo 37. Salmo 37, versículo 39 al 40. ¿Alguien lo lee? Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza en el tiempo de la angustia. Jehová los ayudará y los librará. Los libertará de los impíos y los salvará, por cuanto en Él esperaron. ¿Qué pasó? ¿Da cuenta? Es que eso es lo lindo, que tenemos un ayudador que lo llena todo. O sea, nosotros tenemos que estar tranquilos, seguros. Salmo 86, 17. Salmo 86, 17. Haz conmigo señal para bien. Y véanla los que me aborrecen, y sean
avergonzados porque tú, Jehová, me ayudaste y me qué, me consolaste. Salmo 41, 13. Salmo 41, 13. Porque yo, Jehová, soy tu Dios. Amén. ¿Quién te sostiene de la mano derecha? Y él te, ¿y qué? Y te dice, no temas, yo te ayudo. O sea, eso es lo lindo. Que no tenemos un Dios cualquiera y que a ver qué va a pasar. ¡No! Tenemos un Dios poderoso. Ese Dios poderoso, ¿qué hace? Liberta. Ese Dios poderoso, ¿qué hace? Transforma. Ese Dios poderoso, ¿qué hace? Nos compró con sangre, enviando a su Hijo en la cruz. Por eso dice Cristo, venid a mí todos los que estén trabajados y cargados, que yo los haré descansar. ¡Aleluya! ¡Su nombre! Nuestro Dios es fiel. Deja que Dios te ayude. No quiera resolver tus problemas solo. ¡No! Mete a Dios en tu trabajo. Mete a Dios en tu casa. Mete a Dios en tu vida. Mete a Dios en tus relaciones. Mete a Dios en todo. Porque si metes a Dios, no te va a quedar espacio para el pecado. Y el pecado no te va a matar. Porque el pecado mata y destruye. Pero Cristo salva, sana, liberta y ayuda. Él es nuestro todo. Él es nuestro campeón Dios. Él es nuestro todo. Tenemos a Dios con nosotros. Hebreos 13, 16. 13, 6. Hebreos 13, 6. Hebreos 13, 6. Hebreos. De manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. Qué bueno, se pone de pie esta hora. Señor, muchas gracias. Gracias, Salvador, gracias. Porque eres Dios. Gracias porque eres Rey. Gracias, Jesús, porque eres perfecto. Gracias. Gracias, mi Cristo, gracias. Gracias, Dios. Gracias. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Maravilloso. Gracias. Tú eres nuestro ayudador. Tú eres nuestro Dios. Eres el Rey. Eres Dios. Eres grande. Es maravilloso. Ahí donde te encuentras. Si hay alguien que desea pedirle perdón a Dios, queremos hoy orar por usted. Venga hoy a Jesús. Queremos orar por usted. Si hay alguien entre nosotros que necesite tomar como salvador a su ayudador, llegó la hora. Venga hoy a Jesús. Si hay alguien que desea reconocer que no está solo, que su ayuda se llama Cristo, quiero orar por usted hoy. Venga hoy a Jesús. Sálvese hoy. Queremos orar por usted. Venga Cristo. Le ama Dios. Le ama Jesús. Él es nuestro tesoro. Él es nuestro amigo fiel. Él es nuestro ayudador. Venga hoy a Jesús. Venga hoy a Cristo. Venga al Señor. Queremos orar por usted. Hoy le ama Dios. Quiere ayudarle. Quiere sanarle. Quiere darle vida. Quiere darle gracia. Quiere darle amor. Quiere darle el perdón de los pecados. Venga Jesús. Venga Cristo, búsquele hoy, porque mañana es tarde. Hoy es día de salvación. Hoy es día de salvación. Venga Jesús, venga Cristo. Hoy el Señor le ama. Venga Jesús, el Señor quiere ayudarle. El Señor quiere sanarle. El Señor quiere darle vida. Venga Cristo, hoy Él le ama a Dios. Hoy Jesús quiere perdonar tus pecados. Jesús quiere ayudarte. Mañana no es de nosotros. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de libertar. Hoy es el día de ayudar de parte de Dios. Tu ayudador te pide que vengas a Él. Dice, hey, si yo soy tu salvador, a tener todo, venga Cristo. Señor Jesús,
Dígale a Dios estas palabras. Señor Jesús, yo te recibo hoy como el salvador personal de mi alma. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro tuyo. Gracias, Salvador. Gracias, Jesús, por darme la vida eterna hoy. Muchas gracias por ayudarme a ser salvo. Por ayudarme a pensar diferente, a ser diferente. Gracias, Cristo. Gracias, Jesús. Es el Salvador. Amén. Amén y amén. Qué lindo. Padre nuestro, trae sanidad sobre los enfermos. En el nombre de Jesús. Traiga sanidad sobre el que esté enfermo, Señor. En el nombre poderoso tuyo. Trae respuesta. Trae la sanidad, mi Dios. En el nombre de Jesús. Te damos gracias. Gracias por salvarnos, por sanarnos, por darnos vida. Gracias, Jesús. Porque tú eres Dios. Gracias. Porque tú eres bueno. Gracias por sanarnos, por ayudarnos, por darnos fuerza. Gracias. Gracias, Dios. Reprendemos toda enfermedad. Cáncer, el SIDA, la fiebre, la infección, el dolor. Se va en el nombre de Jesús. Se va en el nombre de Cristo. Por sus llagas. Por sus llagas somos curados. Ese dolor en los pies se va en el nombre de Jesús. Se va esa fiebre, se va la infección. Se va la enfermedad. En el nombre de Cristo. Gracias a Dios. Gracias a Jesús. Gracias, Salvador. Amén y amén. Qué bueno. Qué lindo, Dios.